Si imponerse es pecado, confieso mi falta. Mas en nombre de quien todo lo puede, asumo mi misión en estas tierras como impostergable, amén de acabar de una vez por todas con sacrilegios en honor a deidades crepusculares. Cobijado por el infinito manto del Espíritu Santo, Hernán Cortés hizo sepultar al dios Huitzilopochtli y sus sacrificios de sangre con más sangre, hasta teñir de púrpura la laguna del México Tenochtitlan. La profecía de los hombres barbados se cumplió y Santiago Apóstol, santo patrono de España, levantó su espada para adueñarse del cielo mesoamericano por los siguientes 300 años. Yo misma soy obra y testimonio de aquella cristiana victoria. Tras quemar los templos de los enemigos, los conquistadores mandaron a edificarme con el título de Iglesia Mayor, una versión sinceramente rudimentaria y ubicada a un costado del que fuera el Palacio de Moctezuma. En 1530 fui elevada a catedral, y en 1551 comenzó el acarreo de rocas para imponer piedra sobre piedra mi apabullante embestidura de catedral metropolitana. Sepultado el mito, se erigió el rito oración sobre oración, hasta completar la misión evangelizadora. Las piedras más grandes con calendarios y diosas desmembradas fueron usadas para cimentar la fe y elevar mis torres al cielo. Los templos aztecas sucumbieron a mis pies y me sirvieron de asiento. Fue un largo pero muy fino trabajo de más de 240 años en que fui hilvanando capillas y bordando cúpulas repletas de ángeles a la voz del coro celestial. Confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que al cabo de los siglos sufrí, sin embargo, la venganza de los dioses paganos por haberme venido a imponer a la llamada Isla de los Perros. Año con año me fui sumiendo como por obra del maligno, en este suelo fangoso hasta hallarme al borde del colapso. Me sostiene, al fin y al cabo, la fe de un pueblo converso por el bautismo y los remedios que los arquitectos han hecho para mantener impoluta mi elevada castidad. Ante esta explanada, la que para Cortés fue, y sigue siendo para mí, la plaza de los grandes aposentamientos, he visto transcurrir íntegra la historia de este jirón de tierra, que decían los antiguos con acento náhuatl, era el ombligo de la luna. Bajo mi regazo, la Nueva España adquirió una apariencia monacal, repleta de cúpulas, torres y cruces. En mi nombre, fueron aniquilados los enemigos de la fe, a manos del Santo Oficio. Fui en su momento el poder absoluto de estas tierras, y en otros tiempos, el poder detrás del poder. Aún inconclusa mi osamenta, se mandó a construir en 1749 mi sagrario. Este, un pequeño mueble que custodia la Eucaristía y que ahora se ocupa de celebrar la impartición de los sacramentos. De una pieza entera, me envanece el sentir las miradas que aún se santiguan frente a mi fino vestido estilo churrigueresco, en piedra de tezontle y chiluca. A la mirada atenta, ofrezco la imagen de los 12 apóstoles que acompañaron al Hijo de Dios por su peregrinar en Judea. Pero si mi sagrario provoca fervor, permítanme elevar ahora una plegaria en torno a mis torres. 62 metros de pilastras dóricas que se encumbran al unísono, sosteniendo en vilo al cielo de la América guadalupana. Es aquí donde doblan mis 34 campanas, toneladas de beatitud y fierro fundido que llaman a la redención de un pueblo avasallado por el pecado. Aquí se contonea a ritmo sempiterno Doña María, quien muchos quintales pesa. Retumba entre palacios la casta Santa María de Guadalupe, y ahora, recién indultada, tímidamente se deja escuchar la castigada, que dejó de sonar su badajo por 50 años tras haber empujado a la muerte a un imberbe campanero. Desde las alturas de mi inmensa presencia, bate sus alas el águila republicana, y sobre ella vigilan a sus fieles las virtudes teologales. Aquí,
A los ojos de Dios desfilaron nobles y virreyes en besamanos, saraos y procesiones religiosas de alcurnia, para las cuales se reunía al coro de catedral en sus santísimos aposentos para entonar el Te Deum y otros responsorios. Los de la colonia fueron quizá los años de mayor adulación y arrogancia. 14 capillas dan forma a mi cuerpo celestial. Cada una de ellas posee su altar y advocación particular, y fueron creadas por cofradías, donantes o gremios para venerar a determinados santos y a la Virgen, una de ellas, Nuestra Señora de la Soledad, custodiada desde 1657 por la hermandad de obreros que trabajaron en mi edificación. A mis ojos, ingratamente y luego de 3 siglos de fecunda abstinencia, los naturales de esta tierra pusieron fin a la paternidad hispana. Pasmada, escuché la historia que atribuía a uno de mis hijos sacerdotes, el inicio de una guerra libertaria, y no pude evitar sentir un cosquilleo en mis entrañas por la agitación que provocaba esta noticia en aquellas piedras ancestrales sobre las cuales me asiento. Los hijos de Moctezuma se alzaban en contra mía, en contra de mi credo, mi fortuna y mis principios. Gracias a quien todo lo puede, mi obra había sido consumada ya. El pueblo comía de mi liturgia, y la fe no capituló como bien lo hizo el virrey O'Donoju cuando firmó en Córdoba aquellos tratados junto con ese otro joven temerario, don Agustín de Iturbide. Al respecto, y en honor a estas 2 centurias de iniciada la guerra de independencia, haré una excepción a mis votos de secrecía para hablar de la suerte de quien aquí reposa. Esta osamenta es nada menos que del primer y único monarca mexicano, coronado un 22 de julio de 1822 en una pomposa ceremonia celebrada en el Templo de la Profesa. Su Alteza Serenísima, don Agustín I, se erigió monarca entre elogios. Grande varón de Dios, o antorcha luminosa del Anáhuac, le adulaban. La gente estaba feliz del fin de la guerra, e Iturbide vistió su manto de armiño, tan solo por unos meses, cuando el escritor Fernández de Lizardi lo rebajó a pobre príncipe de casa, sin conexiones con Europa y sin enlaces con testas coronadas. Tras abdicar, Iturbide partió a Italia y luego volvió en un barco inglés con la intención de recuperar su trono. Sin embargo, fue sorprendido en Tamaulipas y sin más, se le pasó por las armas. Años más tarde, el presidente Bustamante decidió colocar los restos de Iturbide en esta urna y los trajo a reposar bajo mis bóvedas celestiales. Terminado el fallido imperio, nació la República y México se sumergió en el más largo y difícil de los partos. Polvo eres y en polvo os convertiréis, reza la máxima. Así que si imponerse es pecado, confieso mi falta, para recibir de quien todo lo puede el perdón divino. Mas asumo mi misión en estas tierras como impostergable, amén de lapidar deidades crepusculares en nombre de la fe, la esperanza y la caridad.